No solo es una forma idónea de consumir alimentos frescos y cultivados por nosotros mismos, los huertos ecológicos van carando cada vez más entre la población, ya que combinan a la perfección el ahorro en la cesta de la compra con la calidad de los productos. Con el fin de fomentar este cultivo ecológico, el Ayuntamiento de Santa Marta inició en el año 2007 el proyecto de Huertos Ecológicos, una iniciativa que ahora comienza una segunda fase en la que se han adjudicado por el momento más de una veintena de huertos fomenta, pues, eh, una, una cultura importante en los vecinos de convivencia, de, eh, de consumo eh, ecológico. y, y bueno, queremos que es importante continuar con ese tipo de, de iniciativas en el municipio. la acogida ha sido buena. quedan algunos por adjudicar que iremos, eh, pues iremos rotando entre los usuarios que tienen que abandonar a los otros que también han solicitado aquí. bueno. Eh, iremos funcionando con estas dos parcelas, que eh, es un número importante de parcelas para un municipio como Santa Marta. Tan solo hace falta un pequeño espacio, luz, agua y eso sí, algo de paciencia y cierta sensibilidad. Los huertos ecológicos suponen importantes beneficios para tener una alimentación sana y equilibrada y además pueden resultar una buena terapia antiestrés. En esta segunda fase de los huertos, los adjudicatarios ya tienen instalada una caseta para que los vecinos ya puedan llevar sus herramientas. Ahora solo queda esperar a que el huerto dé sus frutos.